Tu llamada está siendo transferida al buzón de mensajes. Su llamada está siendo transferida al buzón. Su llamada está siendo transferida al buzón. ¿Aló? ¿Qué hubo, Rubén? Habla con Cristina, la amiga de Karime. ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? Pues quería saber si usted sabe algo de Fabio. No, nada. Debe estar en el partido, ¿por qué? No, por nada. Ay, ya vi el video que está circulando en redes. ¿Cómo así? ¿Cuál video? Pues el de Fabio el Santico. No, no lo he visto. Y después del show de ustedes el sábado, la verdad no quiero ver absolutamente nada. Mírelo, mírelo. Lo que faltaba. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo, papi? ¿Cómo va? Bien, ¿y usted qué? ¿Cómo le terminó de ir el sábado? Bien, papi. Cierto que estuvo muy bueno soy Fabio. Ese marica quedó en la inmunda. ¿Pero sabe qué fue lo mejor? Usted no se dio cuenta que Karim y Cristina los vieron. No, marica, pues yo con ese susto que me iba a dar cuenta. Ay, cuál miedo, no sea loca. Usted ya sabe si Fabio está bien. No, nada. Yo acabo de venir de la casa ese marica y no me abrió. Pero no sé, es que están en la liga. Igual más tarde vuelvo y lo llamo. ¿Y usted sigue tranquilo? ¿No será que se nos pasó la mano? No creo. El caso es que ese video tiene un poco de reproducciones. Yo no sé, marica, yo tengo mucho miedo. Ay, ¿susto de qué? Pues no sé, que ese man no aparezca, que le pase algo. Usted sabe que nosotros lo amamos muy bien a él en su casa. No se haga allí ni deje el show. Pues parce, cuando lo dejamos acostado en la cama de él, él estaba muy mal. No, papi, no se traume. Y pille que mi papá me dijo que con ese video que estaba circulando en redes, a él lo podían descalificar de la final. Ese estará ya en la liga peleando. Ah, marica, ¿en serio? Oiga, lo dejo que voy a llamar a mi futura novia Karime para contarle. Bueno, chao. ¿Aló? ¿Aló? ¿Cristina? Sí, habla con Carolina, la mamá de Fabio. Doña Carolina, ¿cómo está? Cuénteme, ¿pasó algo? Eso es lo que yo quiero saber. Yo desde ayer le estoy marcando y marcando y el teléfono está apagado. Y él hoy tenía un partido. Y Karime tampoco me está contestando el teléfono. ¿Usted sabe qué pasó con ellos dos? No, señora. Le estoy marcando y marcando a Fabio y tampoco me contestó. Karime me dejó unos mensajes esta mañana sobre que se iba de viaje, pero tampoco me dijo nada. ¿Puede explicar qué fue lo que pasó el sábado?
Nada, salimos del concierto y nos fuimos cada una para la casa. Pero ustedes sí lo vieron, sí estuvieron con él. Sí, sí lo vimos, pero no estuvimos con él. Explíqueme, por favor, ¿qué pasó? Vea, es que Fabio está un poquito tomado, Karime lo vio así y la verdad pues no le gustó, así que no, nos fuimos para la casa. ¿Borracho? No, yo no le creo. Fabio no toma. No, no, no. ¿Y ustedes lo dejaron solo? No, no, de hecho él estaba con unos amigos. No, algo le pasó a mi muchacho, Dios mío. Ay, no, no, doña Carolina, no diga eso. No, esperemos que no. Bueno, por favor, si usted sabe algo, me habla, ¿sí? Sí, claro que sí, cuente con eso. Hasta luego.